Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez y les ofrezco una gran disculpa porque por cuestiones técnicas, esto de la tecnología, pues no tiene palabra de honor. Entramos un poquito tarde, pero ya estamos listos para transmitir la emisión número 115 de Biosfera Podcast, hoy con un tema muy especial que nosotros les debíamos, les habíamos preparado ya, estaba en planificación, pero tuvimos algunos inconvenientes, pero hoy están ya aquí con nosotros, ya estamos enlazados con las maestras comideras de Tuxtla Gutiérrez, la maestra, ahorita les voy a decir Lucero, la maestra Lucelva García Alfonso y la maestra Lucero Aguilar Paredes. Ellas van a estar con nosotros aquí en unos segundos. Esto es Biosfera Podcast e iniciamos. Asesoría integral para la gestión de riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas, Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Frusaín, delicia hecha realidad. Arimazo, la casa de la camisa chiapaneca. Presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Así es, esto es Biosfera Podcast, emisión número 115. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tiene el rescate de nuestras tradiciones, sobre todo en materia gastronómica. Y me voy a permitir dar un pequeño preámbulo sobre lo que la definición nos dice acerca de la cocina tradicional, que se define como tal a toda la tradición culinaria, es decir, técnicas culinarias, producción, procesado, consumo de alimentos y bebidas y preparaciones culinarias que se transmiten de madres y padres a hijas e hijos, en el contexto de una cultura y una tierra determinada en las que se ha practicado esta gastronomía durante muchas, muchas generaciones, y se puede definir por su opuesto la gastronomía global, que se integra de una cultura, pero desde el extranjero. Y sin mayor preámbulo, yo quiero darles la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, a la maestra Lucero Aguilar Paredes. Muy buenas tardes, maestra. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias. Y la maestra Lucelva García Alfonso. Bienvenida, maestra. Buenas tardes, mucho gusto, encantada de estar con usted. Muchísimas gracias. Pues de una manera muy somera hablé de lo que dice la definición, que se puede entender por la cocina tradicional, pero ¿quién es mejor que ustedes nos hablen acerca del significado que representa en Chiapas y sobre todo en Tuxtla Gutiérrez la comida tradicional y particularmente unos personajes muy particulares que son las comideras? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de los sabores y los saberes de la casa de los abuelos. Estamos hablando de nuestras raíces, de toda una tradición, y que es algo que, como bien decía, se ha transmitido en forma oral de generación en generación. Muy bien. Maestra Lucelva, ¿desde cuándo es usted comidera? Uf, ya tiene muchísimos años, ¿no? Pues soy maestra de profesión, pero cuando ya me jubilé, pues ya me dediqué con mayor tiempo, ya tenía el tiempo suficiente de poderlo realizar pues mejor, porque antes pues era pues en tiempos muy pequeños, pero siempre he estado en la comida generalmente, y yo aprendí la comida tradicional, aquí soque y muchas otras comidas con la que fue mi suegra, ¿verdad? Entonces, pues ya tiene muchísimos años. Muy bien. Tantos años que ha pasado esta tradición de generación en generación, maestra Lucero, maestra Lucelva, y Tuxtla Gutiérrez, como muchas regiones en el estado y muchas regiones en el país, tiene una gastronomía muy particular, y ustedes se han encargado de preservar, yo les puse ahí, no sé si está mal el término, guardianas de la tradición
de la comida tradicional. ¿Es correcto esto? Bueno, sí, es parcialmente aceptable que se nos dé ese nombramiento porque nos hemos ocupado de difundir para preservar, y eso significa pues llevar a las nuevas generaciones y convertirnos en las que estamos multiplicando actualmente, porque pues si no multiplicamos los saberes igual se van a perder. Nosotras recibimos saberes de otras muchas personas, de otras muchas comideras, en la práctica, en la cotidianidad, y entonces eso pues nos hemos encargado de difundir para poder preservar. Es muy importante mencionar que nunca hablamos nosotras de rescate. No hablamos de rescatar porque nuestra cultura gastronómica está viva. No estamos descubriendo nada, no estamos trayendo nada que esté perdido. Estamos tratando de preservar y de difundir, cuidando siempre lo más posible lo que es en esencia la receta tradicional, la receta que se considera la más antigua. Muy bien. Maestra Lucelva, usted desde la didáctica. Sí, adelante, adelante. Bueno, así es que nosotros las que lo que hacemos es pues multiplicar, ¿verdad? Lo que en otras ocasiones y con otras personas, otras comideras, nosotros aprendimos. Y lo que queremos nosotros es que esto continúe, que siga, que no se vaya a quedar en el olvido, ¿verdad? Sino que por el contrario, siga estando dentro de nuestra dieta, dentro de nuestras festividades, porque la comida tradicional es muy festiva, generalmente, ¿no? Entonces, esa es la importancia que nosotros queremos que no se pierda, que siga adelante. Perfecto. Se define como cocina tradicional, comentábamos hace unos momentos, a la tradición culinaria, es decir, técnicas, es producción, procesado y consumo de alimentos y bebidas y preparaciones culinarias que se transmiten de padres a hijos, de madres a hijas, etcétera. Pero dentro de la tradición culinaria de Tuxtla Gutiérrez hay también ingredientes que tienen que ser precisos, tienen que ser utilizados en la preparación de los platillos tradicionales. Yo conozco solamente como turista, como una persona que por primera vez tiene contacto con la gastronomía chiapaneca, pues el cuchito, los tamales, pero me voy enterando que hay una serie de variantes en la preparación del cuchito y una serie de variantes en la preparación de los tamales y demás. ¿Nos pueden platicar al respecto de esto para tener un concepto más amplio de lo que son los ingredientes en la cocina tradicional tuxtleca? Bueno, dentro de la cocina de tradición podemos hablar de dos elementos muy importantes. Un elemento es algo que llamamos tazlahual, que es la manera en que dentro de nuestra costumbre local se espesan las comidas, se espesan lo que se llaman molitos. Entonces, el uso del tazlahual viene sustituyendo lo que en otras regiones, otro tipo de gastronomía o de cocina, hacen con harinas, hacen con panes, espesan de otra forma. Acá no se espesa nada con harinas, todo se espesa con el tazlahual, que es en base al maíz. Es un maíz de un hervor y que hay que moler sin quitarle la cascarita. Ese es el tazlahual. Otro elemento es el chile chimborote, que ese sí está prácticamente perdido, y se ha ocupado después el chile bolita. Sin embargo, por la situación de costos y la dificultad de accesar al chile bolita o chimborote, se ocupa mucho el chile guajillo. El chile guajillo podríamos decir que es un elemento nuevo que ha venido a desplazar a nuestro chile chimborote. Dentro de nuestros chiles locales está el chimborote, el bolita, el chile blanco, el tempenchile. Son nuestros chiles. Son con los que nosotros debiéramos de cocinar. Claro, no reñimos con los chiles que vienen de fuera, por mencionar, es el chile serrano, es el chile de árbol, está el propio guajillo que ya se mencionó, está el chile habanero, pero esos ya son chiles que vienen posteriormente y que, si bien es cierto, en algún momento enriquecen las comidas, modifican los sabores. Por eso, acertadamente se decía
que hay una infinidad de variedades de recetas. No podemos decir que el cochito de Tuxtla es el cochito original. Y además en Tuxtla, si hay 1,000, 2,000, 5,000 casas en donde se haga cochito, cada casa lo realiza diferente. No hay una receta estricta, exacta, tal cual, ¿sí? Entonces, por mencionar algo, como es el cochito, ¿sí? Que no es una comida realmente zoque, es una comida festiva tuxtleca y es comida de muchísimas regiones del estado, de muchas. Comida tradicional local, podríamos hablar, hablando de puerco, podríamos hablar del ningüijuti. El ningüijuti, esa sí es una comida muy local. La bolita de chipilín, que mal llamada, todo el mundo ahora dice chipilín con bolita. Pero el nombre... Así, con así, el que, como, así conozco el platillo, sino, chipilín con bolita. El nombre que, con el que conocimos y con el que crecimos, los que ya tenemos cierta edad, es bolita de chipilín. ¿Qué va a ser la comida, abuelita? Bolita de chipilín. Era la respuesta. Muy bien. Estamos escuchando la explicación puntual de una experta que tiene muchísimos años dedicándose a la comida tradicional de Tuxtla Gutiérrez, y la maestra Lucelva, que tiene también muchísimos años en esta, yo le voy a llamar profesión, pero esta gran responsabilidad de mantener la tradición viva y pasar estos conocimientos a las personas oriundas de esta región, a fin de que no se pierda. Y escuchábamos nombres como chile chimborote, chile tempenchile, no sé si lo escuché también por ahí, sí. Escuché chile guajillo, tempenchile, chile bolita, chile blanco, esos son nuestros chiles. Muy bien, chipilín, que no se encuentra esta plantita en cualquier parte de la República Mexicana, maestra Lucelva. ¿Qué se puede hacer con el chipilín? Uy, maravillas, ¿verdad? Maravillas. Podemos hacer tamalito, podemos hacer la bolita con chipilín, bolita de chipilín, podemos hacer una salsa de chipilín, una salsa verde, ¿verdad? De chipilín, podemos hacer también agua fresca de chipilín, agua de en chipilín. Fin, podemos hacer muchas cosas, así es, el agua es riquísima. No he probado. Y esto es importante, que en la comida tradicional se aprovecha todo lo que la madre naturaleza nos regala. El maíz, los quelites, la calabaza, en fin, todo lo que la madre naturaleza nos regala, eso es aprovechado también, ¿verdad? Muy bien. Hemos estado viendo a lo largo de esta transmisión algunas imágenes que me permití, ahora sí, como se dice, sacar de sus perfiles de Facebook, y vemos algunos de estos elementos, las vemos en acción cargando unas ollas impresionantes, unas bandejas llenas de comida, ahí vemos cómo están, no sé cómo se le dice, batiendo, sirviendo el pozol para que haga espumita, para que se vea rico. Ahí estamos viendo también esos molitos, en este caso no sé si están preparando cochito. Cochito. Son cantidades industriales que ustedes preparan para esas fiestas tradicionales. Platiquemos un poquito de esto. ¿Cuál es la fiesta que más gente aglutina en estas fiestas tradicionales y que requiere de una gran cantidad de comida, maestras? De las fiestas patronales, hablando localmente de Tuxtla, podríamos hablar de las fiestas de la Virgen del Rosario, que conocemos tradicionalmente como las vírgenes de Copollita, ¿sí? Esas fiestas son bastante grandes, son multitudinarias, un espacio en el que se atiende a un gran número de personas, y es bueno mencionar que en las fiestas patronales existe alguien responsable de la cocina que es una maestra comidera, y vuelvo a repetir, nosotras no somos maestras comideras, ni pretendemos ostentar un título que no nos corresponde. La maestra comidera es alguien que ha sido designado, seleccionado y designado y recibió el cargo, recibió la investidura como tal. Entonces, tenemos grandes maestras comideras, efectivamente, dentro del grupo Zoque, cómo no, están la familia, en la familia de las Juárez,
Están ellas que son verdaderamente maestras comideras. En Copolla hay otras maestras comideras, ¿sí? Entonces, hablando de las grandes fiestas, pues las fiestas patronales y la fiesta más grande para la tradición Soque Tuxtleca es la subida y bajada de las Virgencitas de Copolla. Ay, me tardé un poquito porque se me está haciendo agua la boca todo lo que estoy viendo, y a la hora de la comida, como dirían por acá, no es de Dios esto, pero les juro que hasta estoy oliendo los tamales. Es una cosa increíble, es una mezcla de olores, de sabores, de colores también, la cocina tuxtleca, la cocina chiapaneca. Hablábamos de festividades, la festividad de las Vírgenes de Copolla, yo le conozco como la bajada de las Virgencitas de Copolla. Maestra Lucelua García, me define la maestra Lucero que no son maestras comideras, eso es un cargo muy específico que se otorga dentro de determinada festividad, dentro de determinada festividad que hay. En este caso, las nuevas generaciones, yo veo que dan talleres, veo que ustedes dan pláticas, hoy va a haber esto del nucú, mañana va a haber esto de los tamales, ¿cómo reciben este conocimiento los chavos, las chavitas se acercan, las señoras se acercan? ¿Qué dicen los señores al respecto? ¿Llegan nada más a comer? Porque yo llegaría nada más a comer, les soy franco, soy muy malo en la cocina, pero ¿qué le dicen las nuevas generaciones, maestra Lucelo? Pues fíjate que es un gran placer y no hay mejor pago que nos digan que les quedó rico, que les gustó y que ya lo hicieron, ¿verdad? Porque ahí decimos, ya aprendieron porque ya lo hicieron, ¿no? Entonces, es una gran satisfacción porque la gente se va muy contenta con las enseñanzas que nosotros hemos aprendido también. Generalmente han sido muy buenas las opiniones y la gente, y tenemos lleno completo, a veces suben de la página para la inscripción y en una hora ya no hay cupo, ¿verdad? Porque el espacio es reducido, y realmente quedan muy contentas, muy satisfechas, y nosotros más. Ahí tengo algunos problemas con el switcheo, pero bueno. ¿Tienen costo los talleres? ¿Tienen costo las pláticas? ¿Es entrada libre? ¿Ningún costo? Se tienen que inscribir porque no hay un gran espacio, eso hay un cierto cupo, pero hemos tenemos como 30 gentes, no tiene ningún costo, la gente, nosotros subimos la receta y los ingredientes, llevan sus ingredientes y se llevan su comida hecha a su casa. Muy bien, vamos a dar paso a algunos comentarios que estamos recibiendo de nuestros amigos que amablemente están conectándose con nosotros. Ustedes conocen a esta persona, la cocina de la tía. Muchos saludos desde Chiapa de Corzo, la señora Paola Badajoz, a quien le mandamos un caluroso abrazo. El doctor Chema Andujano nos dice, ya se me hizo agua la boca, antojo de cochito, de chipilín y tamales, doctor. ¿Cómo cree que estoy yo aquí en ayunas a esta hora todavía? Es una cosa increíble. Y bueno, pues hace una invitación también la cocina de la tía, seguidores, dice, mandamos un saludo también a la señorita, a la señora Ángeles Ledesma allá en el barrio San Francisco, también a Ceci que nos está sintonizando en el barrio San Francisco, a todos ellos, muchísimas gracias, y los invitamos a que interactúen con nosotros, tenemos un chat en vivo aquí en este programa, porque están con nosotros las comideras tradicionales de Tuxtla Gutiérrez, la maestra Lucelva García Alfonso, y la maestra Lucero Aguilar Paredes. ¿Qué les parece, maestra, si hacemos rápidamente, es muy breve, un pequeño corte, y regresamos en un minuto? Arimazo, la casa de la camisa chiapaneca, te ofrece trajes de chiapaneca de petatillo, seda y estambre, también trajes de manta para caballero y faldas. Estamos ubicados en calle Mexicanidad Chiapaneca número 240, entre carretera 21 de octubre y Cuauhtémoc, a media cuadra del parque, en Chiapa de Corzo. Teléfono 961-234-1659. Arimazo, la casa de la camisa chiapaneca.
Fruzaín. Delicia hecha realidad. Mmm, qué rico. Fruta chiapaneca con productos innovadores. En conserva y con chamoy. Deshidratados. Enchilados. Natural y con chamoy. Mmm, qué rico. Fruzaín. Delicia hecha realidad. Haga sus pedidos al teléfono 961-461-3424. Fruzaín, delicia hecha realidad. Solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer. Ay, permítanme ustedes, es que se me hizo agua la boca, de veras tengo un antojo. Les juro que estoy oliendo los tamales de chipilín, estoy oliendo los tamales de mole, que son mis preferidos, pero también por ahí investigué y me decían que el tamal de mole no lleva tanta cosa, es decir, ni huevo, ni pasitas. Ahorita le vamos a preguntar a las maestras que están con nosotros de invitadas, pero déjenme decirles que Biosfera Podcast es un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, cuyo objetivo desde hace casi 3 décadas es y ha sido y será el tratar de contribuir a generar una conciencia de entendimiento sobre el papel que estamos jugando los seres humanos con la naturaleza, en el entendido que si nosotros hemos sido parte de esa gran degradación de los ecosistemas, sobreexplotación de los recursos, pues la lógica diría que deberíamos ser parte también de la solución. No estamos en contra, ni mucho menos de los avances tecnológicos, ni nos cortamos las venas, aunque no toquen este árbol. No, pero si aprovechamos los recursos naturales de manera racional, de manera sustentable, para ello hay muchos estudios, hay profesionales que se dedican a esto, pues nosotros diríamos misión cumplida, porque a través de este espacio hemos logrado divulgar el conocimiento que gente experta nos comparte esta información para que se convierta en conocimiento. Pero medio ambiente también es todo lo que nos rodea, ¿sí? También el habla, los decires, los saberes, todo aquellos elementos que componen la cultura. Y me preguntan, ¿y por qué tiene que ver la comida tradicional con el medio ambiente? Si tú dices que hay que sembrar arbolitos, bueno, es que les digo una cosa, si no sembráramos esos arbolitos y esas hortalizas y esas plantas, no podríamos tener el chile chimborote, no podríamos tener tampoco esos ingredientes ricos que dan un toque particular y que distinguen a nivel nacional la comida tradicional de Tuxtla Gutiérrez, porque cada región tiene sus ingredientes maestras. La comida de San Cristóbal no es lo mismo que la de Tuxtla. No, claro que no. Tiene también sus propios elementos. Y diferentes. De cada región. Hay algunas similitudes, pero cada región tiene sus propios elementos, sus propios platillos. Eso. Sus variantes. Bien. Hace rato decía, porque en lo personal, cuando a mí me dicen, ¿cuál es tu tamal preferido de Chiapas? Allá en la Ciudad de México conocemos el tamal de mole, que es envuelto en hojas de plátano, pero que tiene huevo, tiene pasitas, tiene almendras, tiene plátano, creo, y lo conocemos como tamal chiapaneco. Pero cuando llego a Chiapas y me dan tamal de mole, no tenía nada de esto, solamente era un molito muy particular, con carnita deshebrada. ¿Cuál es el tamal de mole original? Pues eso sí que está difícil de responder con veracidad, y hay que ser honestos, pero hay diferencia entre ese tamal adornado y el tamal sencillo, que es ese tamal más cotidiano, que no lleva los adornos. Inicialmente en Tuxtla no se acostumbraba a ponerle todos esos adornos. Sin embargo, pues fue algo que se fue modificando poco a poco, y ahora digamos que se ha legalizado así. La costumbre se hizo ley, y entonces las personas lo prefieren con todos esos adornos, con el huevo duro, el plátano frito, con aceituna, e inclusive pues le agregamos ya por gusto propio la almendra. Pero anteriormente era la pasta de mole que se hacía y colocada sobre la hoja
de plátano con la masa untada, por eso era el tamal de hoja o tamal untado. Era el nombre con el que se conocía. Tamal untado. Ah, untado, mira. Sí. Porque debiera ser una capa delgada de masa, no como lo hacen ahora, que lo hacen doble, parece un adobe. Entonces, no, era una finura de tamal, era una capa delgada de masa y encima suficiente relleno de esa pasta de mole con carne, y pues era diferente. Sí, por ahí vi. Pero se ha modificado. Sí, al paso del tiempo, pero pienso yo que los ingredientes originales, es decir, los chiles, el molito, ¿se ha conservado? Bueno, el mole tiene sus grandes variantes también. Es que todo se viene modificando, porque anteriormente, vuelvo a repetir, no existía el chile guajillo en Chiapas, no había, ni había los medios de comunicación y la facilidad con que llegan ahora las cosas. Se conocía el chile ancho, se conocía el chile mulato, pero no se conocían otros chiles. Guajillo. El guajillo llega después y llega invadiendo. Porque el costo del guajillo no tiene nada que ver con el costo incluso del chile ancho y menos con el del chimborote. Dios hay santo. Diferencias muy grandes de costo y entonces hay que abaratar los costos. Es mucha, ahora sí, discúlpeme, soy daltónico en cuestión de chiles y yo veo nada más un molito y vénganos para tu reino. Y digo, qué sabroso está este, qué sabroso está aquel, pero yo no le sé diferenciar si es chile ancho, si es chile... Cuaresmeño, ¿cómo se le llama? Chipotle. No, bueno, el chipotle es el de la tita, pero hasta ahí nada más. Muy bien, tenemos comentarios, yo en mis comentarios, porque ya estoy desvariando a esta hora de la tarde. Dice el maestro Rubicel, JN Arte Creativo, saludos desde Chiapa de Corzo, ya me dio hambre. A mí también, maestro, créamelo. Gracias, saludos, gracias, igualmente. Ángeles Ledesma. Gracias. Es un tema muy interesante. Muchas gracias, ¿no? Pues gracias a ustedes, saludos, un besote a Angelita Ledesma. También la cocina de la tía dice, Chiapas, tiene alrededor de 350 tamales. Dame estómago, señor, para comer por lo menos la mitad de ellos. Tamales diferentes según la guía de tamales de Chiapas. Miren qué buen dato, tiene 350 tamales y México tiene más de 500, o sea, más de la mitad están en Chiapas. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el tamal más difícil de hacer? Yo he escuchado uno que se llama de tamal de masa colada. El tabasqueño. Ah, es tabasqueño. Es el tabasqueño. No es chiapaneco, es tabasqueño. Acá en localmente quizá el que más dificultad les dé sea el de hoja de milpa o tamal agrio, que también lo llaman así por la envoltura. Pero en realidad es sencillo, pero pues es cuestión de práctica. Muy bien. Maestra Lucelva García Alfonso, las fiestas tradicionales aglutinan una gran cantidad de fieles, seguidores, de personas creyentes que llegan y hay toda una organización, hay jerarquías, hay mayordomos, están las maestras, comideras. ¿Qué festividad? Hace rato les preguntaba cuál es la más grande, pero ¿para cuántas personas ha hecho usted, junto con la maestra Lucero, una comida que usted diga, híjole, esto sí requiere de todo mi esfuerzo, toda mi atención, voy a llamar todo un ejército de cocineras, de comideras? ¿Cuál es esa festividad? Pues hemos ido a cocinar allá cuando suben las virgencitas o cuando bajan las virgencitas. Es una inmensidad de comida y lo curioso es que la gente, todas cooperan, son socias y dan su aportación, su cooperación en efectivo y además la cooperación a través de sus manos, ¿verdad? La gente llega a colaborar. Está la maestra comidera y nosotros llegamos como ayudantas. Y hay también la encargada del pozol, ¿verdad? Las que van a dar el pozol, la comida. Entonces se ha cocinado para una inmensidad de gente, exactamente no sabría decir cuántas gentes, pero pues matan una res, por ejemplo. Entonces de ahí tiene que salir la comida.
Entonces es mucha la cantidad de gente. Es como dicen, sí. Vamos a matar al marranito y aquí es una res. Ándale, aquí es una res, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? La fecha en que suban o bajen las virgencitas, es como se hace la cantidad de gente. Pero lo más grandioso de que es la colaboración de toda la gente también. Amigos, y quien llegue, le dan de comer. No hay tarjeta de invitación, el que llegue le dan de comer. Sí, yo voy. Así es. Yo voy. Dígame, yo voy. Muy bien. Ay, no, qué cosa. Y se come tan rico, amigos, que nos están sintonizando en la República Mexicana, en cualquier parte del mundo. Les digo una cosa, Chiapas tiene una gran variedad gastronómica, cocinas por regiones, de una región a otra varía, una riqueza increíble de sabores, de colores. Y Tuxtla Gutiérrez, desde mi ignorancia, me voy a atrever a decir lo siguiente, ¿tiene influencia de la cocina zoque? Porque he escuchado, está basada en el maíz, y la cocina zoque está muy basada en un, ¿cómo le dicen acá? Un chirmolito, un molito con maíz, así, muy extraño. Digan ustedes, ¿está influenciada por la cocina zoque? Claro, claro, todo, es que toda la población actual es población mestiza. Ahora, hay grandísimas variantes, ¿por qué? Porque Tuxtla Gutiérrez no está poblado precisamente por tuxtlecos. Es una ciudad que está poblada por personas de todas partes. Y entonces, en esa riqueza poblacional, pues también hay riquezas culturales. Entonces, ahí se vienen haciendo modificaciones y ahí se vienen haciendo cambios. Pero desde luego que sí hay influencia de la cultura zoque, de la tradición zoque, hacia la comida tuxtleca. Sí. Dice Abenamar Pozo Villanueva, el tamal líder es el tamal de elote de maíz amarillo. Ya lo dijo, no lo sé. El tamal líder es el tamal de elote de maíz amarillo. ¿Sí? Es muy sabroso, es diferente el maíz amarillo que el maíz blanco. Sí, tiene razón. Es como el atol de maíz amarillo y de maíz blanco, es diferente. ¡Auch! Es que yo le entro a todo y pues no sé diferenciar cuál es el de maíz amarillo. Bueno, me imagino que es el más amarillito, el tamalito. Es que sabe diferente, el sabor es diferente. El color es evidente, ¿verdad? Pero el sabor es diferente. Es diferente. Muy bien. Estamos platicando con las comideras. ¿Comidera tradicional está bien dicho? Comidera tradicional. Las maestras Lucelva García Alfonso y la maestra Lucero Aguilar Paredes. Ellas han asumido las responsabilidades desde hace muchísimos años de transmitir la información, el conocimiento, a fin de preservar, vamos a utilizar este término, el que no se pierda la manera de elaborar los platillos que componen a la cocina tuxtleca, porque nos definían que cada región, cada municipio tiene su propia cocina, sus propios ingredientes, sus propios platillos. Luego entonces Tuxtla Gutiérrez tiene su gastronomía muy local y hay ingredientes muy propios. Escuchábamos el chipilín, varias variedades de chiles, se me graba el chile chimborote, que por ahí platicaba con la señora Paola Badajoz de la cocina de la tía, que es un chile que prácticamente está extinto. ¿Es cierto esto? Sí, pero afortunadamente hay personas que últimamente se han dedicado a producirlo. Conocemos a una persona que lo produce en buena escala en sus Chiapas, y por ahí andaban también de la cocina de la tía con mucha inquietud de producirlo ellos en la reserva Teotihuacán. Exactamente, y afortunadamente, pues bien lo dice, hay personas que se dedican a evitar que desaparezcan estos ingredientes. ¿Dónde se les puede localizar, maestras? Ya está, las he visto ya presentes en sus perfiles de Facebook, en redes sociales, pero les pediría de favor si nos pueden compartir con todos nuestros amigos que nos están sintonizando, ¿a dónde les pueden contactarles? Pues vía telefónica, o es por Facebook o vía telefónica. Con mucho gusto, mi teléfono 961-16-56-930. A ver, vamos a poner la maestra Lucero Aguilar. Muy bien, estoy elaborando el banner y ahí está ya.
Ok, lo vamos a mostrar en este momento. Ahí está, 961-165-6930, con la maestra Lucero Aguilar. Banquetes, fiestas, por pedido, ¿qué cantidad mínima? Digamos, quiero tamal, quiero 5 variedades de tamales. ¿Cuáles me recomienda para una fiesta de 100 personas? Ay, perdón. Ya se le antojó el tamal también a la maestra. No se preocupe. Estamos platicando con las maestras comideras Lucero Aguilar y la maestra Lucelva García Alfonso. Le preguntaba, la pueden llamar y pedirle, oye, maestra, necesito 5 variedades de tamales para 100 personas. ¿Qué tamales me recomienda? Claro, lo platicamos, presentamos una degustación y entonces el cliente decide, porque mi gusto no es el gusto de las personas en general. Y hay que dar la oportunidad de que degusten para que tomen su mejor decisión. A ver, si fuera para mí, yo le pediría, hay un tamalito que es de frijol adentro y que lo envuelve con una hojita verde. Es el de jacuané. Qué cosa más rica. Muy bien, puros de esos. Maestra Lucelva García Alfonso, ¿a dónde nos podemos comunicar con usted? ¿Cómo la podemos contactar? Bueno, mi teléfono es 961-117-9199. Muy bien. Así es. ¿Y tiene redes sociales? Sí, igual. ¿En dónde la también podemos... tenemos un canal de YouTube, Cocinando en la Guarida. Ah, bueno. Ya entró en el... Ya es youtuber, maestra. Muy bien. La voy así a seguir, pues. La voy a seguir. Ahí tenemos lo de las comidas. Tenemos también un espacio donde tenemos cabañas, para fin de semana, tenemos un saloncito, una alberquita, ¿verdad? Entonces ahí en el espacio está en el Google Maps como la Guarida Verde Osada. Excelente, pues vamos a darle difusión a todo esto para las personas interesadas que gusten contactarlas y que prueben esas delicias de la cocina tradicional. Finalmente, ya para concluir, yo les preguntaba inicialmente cuántos años tienen de dedicarse a esto, pero quiero que cada una, porque son historias diferentes. Maestra Lucero, ¿con cuánto empezó usted? ¿Qué es lo que la motivó a dedicarse de lleno? Es una profesión de vida, es una responsabilidad de vida el dedicarse a divulgar el conocimiento de la comida tradicional. ¿Qué la motivó y cuántos años tiene con eso? Bueno, a mí la vida me arrojó a una cocina. Fueron circunstancias de la vida que me hicieron hacerme responsable de la casa y de la cocina cuando yo tenía 12 años de edad. A partir de entonces me quedé responsable de la casa de mis papás, de la cocina. Y a partir de allí se inició una bella historia y más adelante pues seguí con el gusto por la cocina. Y en algún momento en que tuve un desafortunado accidente, busqué en qué distraerme, cómo curar esa herida que yo tenía, esa herida emocional, y me dediqué al trabajo de investigación, principalmente con la cocina, en el trabajo de investigación de la gastronomía local, de la gastronomía zoque. Allí tuve el contacto y la gran fortuna de convivir con la señora Serapia de la Cruz. Ella vivía en Copolla, ella era una grandísima maestra comidera. Entonces fue mi mentora. La agradezco, la reconozco y siempre la menciono porque dicen que es de bien nacidos el saber ser agradecidos. Me debo en mucho a todo lo que tía Serapia hizo por mí, hizo para mí. Muy bien, pues un saludo muy respetuoso a la tía Serapia, que la encaminó de alguna manera en esta responsabilidad. Y digo, es que no quiero utilizar el término profesión, más bien es una gran responsabilidad que tienen ustedes de que esto no se pierda, de transmitirlo, de que la gente aprenda. Y pues dicen, bueno, yo sí lo puedo decir, que a los hombres se nos conquista por el estómago. Ya estoy conquistado. Se me están antojando esos tamales. Quisiera que,
permitir agregar algo. Por favor, maestra. No vivo de la cocina. No. Vivo para la cocina. Para mí es un placer. Lo hago por placer. Lo hago por gusto. Lo hago porque me satisface. No hay placer, no hay pago más grande que ver la mirada del que está comiendo lo que preparé. Muy bien dicho. Y no es un trabajo aquello que nos apasiona, que lo hacemos con gusto. Claro que no, se disfruta. No, se disfruta. No, se disfruta, claro, claro. Eso es lo maravilloso. Que estamos en un momento de la vida, las dos, ambas estamos en el momento de la vida en que estamos disfrutando algo que verdaderamente hacemos por placer, no por necesidad. Muy bien. Es por el placer de hacerlo. Lo disfrutamos. Maestra Lucelva García Alfonso, misma pregunta. Son muchos años de dedicarse. Nos comparte algo muy, muy íntimo la maestra Lucero, cómo los caminos de la vida la fueron encaminando a esto. Pero, ¿cuál es su historia, maestra Lucelva García Alfonso? Bueno, pues yo tengo muchos años también. La necesidad te obliga a hacer, aprender, a disfrutar. Y yo a los 9 años, pues tenía antojo de comer un tamal. Yo empecé haciendo un tamal. Pero en esos tiempos mi madre cosía y eran las festividades y pues los encargos de la hechura de la ropa eran tremendas. No habían tiendas como hay ahorita, montones de ropa, no. La gente mandaba hacer su ropa para las festividades. Entonces yo de repente se me antoja que quería comer un tamal. Y me dice, no lo puedo hacer, hijita, porque si no, voy a quedar mal con la gente. Le dime cómo lo hago, yo lo voy a hacer. No, hijita, no vas a poder. Sí puedo, sí lo voy a hacer. Bueno, como esos muchachitos, pues, que están duro y duro, friega y friega, pues al final de cuentas mi madre me dijo, bueno, a ver, trae tal cosa, me dio los ingredientes, si lo vas a hacer así, así, asado, y hacía grandes rasgos, ¿verdad? Y finalmente, pues acabé haciendo el tamal de bola, ¿verdad? Que mi madre hacía unos tamales riquísimos. Y así es que empecé yo a hacer tamal. De ahí nadie me paró, porque todo lo que quería comer lo empecé a hacer. Y así fui pasando el tiempo. Después vine a estudiar, me casé, me quedé en esta región, porque no soy de esta región, pero pues tengo más de 50 años viviendo aquí. Me casé. Y pues la que era mi suegra, que ya en paz descanse, la estimo muchísimo, con ella aprendí toda la comida tradicional. Ella era de aquí, de Juan Crispín, y entonces yo con ella aprendí a hacer la comida y desde luego trabajando. Ya al jubilarme, pues ya le dediqué mucho más tiempo y pude ya dedicarme a esto que me complace, que me enorgullece, que lo disfruto porque no es trabajo, es un placer hacerlo, es un disfrutar, porque cuando alguien trabaja por necesidad lo sufre, yo trabajo por gusto, entonces lo disfruto. Entonces la comida para mí es algo especial y ya le había dicho, no hay mejor pago que decir, está rico, me gustó, me encantó, entonces eso es lo que nos llena, lo que me llena, ¿verdad? Y pues queremos nosotros, a través de los talleres, seguir pues preservando, ¿verdad? No estamos rescatando nada, estamos tratando de preservar nuestra tradición, nuestra cultura, porque es nuestra identidad, eso nos identifica. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, y lo hacemos con mucho gusto, con mucho placer. Y comentábamos con la maestra Lucero, decía un día, no gano, pero cómo lo disfruto, decía, ¿no? Entonces, así, ¿verdad? Así es que lo queremos nosotros, que la gente se apropie también de este gusto por la comida tradicional. La comida tradicional es muy sana, no está llena de condimentos. Y lo pueden observar, no es una comida que esté condimentada, entonces no hace daño, es una comida muy sana, tomando sobre todo de la naturaleza, el maíz, la calabaza, los elotes, todo eso, los quelites. Eso nos ayuda muchísimo a nuestra salud, ¿verdad? Ingredientes naturales. Pues muy bien, pues yo les agradezco muchísimo y rápidamente, yo estuve investigando, viendo, navegando por sus páginas y demás, y vi que hay
varios talleres, hay eventos, por ahí vi algo del NUCU. ¿Cuál es el evento más próximo, invitando a las personas para que asistan a estos eventos? Para el día 16 del Cipilín. Y ahí los esperamos en el Parque Santo Domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Todo va a ser elaborado con chipilín. Habrán muchos antojitos. ¿Van a hacer agua de chipilín? Obvio que sí. También. ¿Eh? La voy a probar por primera vez en 30 años. Agua. Claro que sí, por ahí nos esperamos. Parque Santo los Domingo, esperamos. Tuxtla Gutiérrez, está entre la segunda norte. Norte y primera poniente. Primera poniente, ahí está el Parque Santo Domingo. Y no me resta más que agradecer su apoyo, el esfuerzo que hicieron por conectarse a este programa y sobre todo a ustedes, amigos, que semana a semana nos están sintonizando. Un abrazo, mi reconocimiento y mi agradecimiento, maestra Lucero, maestra Lucelva, por la labor, que sigan muchos, muchos, muchos años más preservando la tradición, gracias. Preservando la comida y transmitiendo el conocimiento. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Bonita tarde. Bonita tarde. Han sido las maestras. De veras, qué delicia aquí. Ay, estoy bien contento y con un hambre. Y ahorita voy a ver qué hay en el refrigerador porque no es de Dios. Tantas cosas. Aquí tenía yo el olor de los tamales. Ay, no, qué rico. Yo los espero la próxima semana en punto de las 15 horas, 3 de la tarde. Entramos un poquito tarde por cuestiones técnicas, pero yo los espero cada miércoles en punto de las 3 de la tarde en este espacio dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia, en un esfuerzo por tratar de contribuir a divulgar ese conocimiento que a veces, pues por cuestiones de tiempo, por cuestiones de la dinámica propia de cada quien, de la vida de cada quien, pues no nos damos el tiempo para decir, oigan, es cierto, ahí está esto y yo he pasado y no lo he visto, oigan, qué interesante los servicios ambientales que nos brinda un árbol, o oigan, ya vieron este chilito, yo no sabía que era la base de un platillo, de eso se trata este espacio en redes sociales. Y les recuerdo que todos los martes también estamos presentes en la radio, en el 94.7, la nueva FM, en Biosfera Podcast Radio, también un espacio dedicado al periodismo ambiental. Ya tuvimos ahí hace algunas semanas a ambas maestras, a la maestra Lucero y a la maestra Lucelva, nos acompañaron, y yo les debía de veras este programa, y les ofrezco una disculpa por la tardanza y el poder concretarlo. Yo me siento muy honrado de haber contado con la presencia de ellos, y antes de despedirnos, yo quiero pedirles un gran favor. Queremos continuar haciendo estos programas. Denle me gusta en Facebook, en YouTube. Vamos a subir este programa el día de mañana. Denle me gusta para que de una u otra manera estos espacios se vayan divulgando, se vayan multiplicando en el gusto de todos ustedes. Mi nombre es Carlos Jiménez. Yo les agradezco. Bye. ASIGER, asesoría integral para la gestión de riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita, las de convivencia, llenitas de sabor. Frusaín, delicia hecha realidad. Arimazo, la casa de la camisa chiapaneca. Presentaron.